Hola jugadores, bienvenidos a la Dubai Paddle Cup, bienvenidos a Dubai, por eso voy tan elegante, por eso tengo dos móviles aquí, porque hay 18.000 millones de cosas que contar, no me acuerdo de la gran mayoría, hay jet lag, son 3 horas más, he dormido poco, entendedme, perdonadme, pero como os decía, bienvenidos a la Dubai Paddle Cup, la primera edición que se disputa este año 2021 aquí en la maravillosa ciudad de Dubai, a los pies del Museo del Futuro y a los pies de las Jumeirah Towers. Así que os voy a pedir que me acompañéis mientras os cuento un poquito qué estoy haciendo aquí, qué es la Dubai Paddle Cup, qué jugadores hay, porque hay muchísimos jugadores del World Padel Tour, hay premios, hay entradas, cómo está el pádel en Dubai. Pero os digo que si organizamos y la liamos todos a lo bestia, le reventamos el botón del like y nos suscribimos todos, yo os prometo que soy capaz de convencer a la organización para que el año que viene, en la segunda edición de la Dubai Paddle Cup, se sorteen 2 entradas con vuelo y con hotel incluidos aquí a Dubai. Como os decía, acompañadme para ver la Dubai Paddle Cup, que os comento, la Dubai Paddle Cup está dentro de lo que ellos llaman el Dubai Fitness Challenge, que es una acción promovida por el gobierno de aquí, de Dubai, para que todos los emiratíes y toda la gente que vive aquí practique deporte. Aquí pasa Pablo Lijó, por delante, eso. Para que practiquen 30 minutos de deporte al día como mínimo, y ya se ha hecho en varias ocasiones, y este año es el primer año en el que también ha entrado el pádel. ¿Cómo ha entrado el pádel en Dubai en este evento? Con la Dubai Paddle Cup y con clinics gratuitos para todo el mundo que quiera alrededor de Dubai. Como lo oís, podéis ir a 11 clubes y os dan clinics gratuitos. Así es Dubai y así va la historia. Pero centrémonos en la Dubai Paddle Cup y acompañadme para que veáis un poquito los exteriores. Voy a mirar un poquito mi chuleta. Vale, lo primero que os preguntaréis seguramente es cómo está el pádel en Dubai. Para que os hagáis la idea, hace 5 años, mira, voy a acercarme un poquito aquí, vamos a saludar a Javi Garrido. Hola Javi, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas noches ya. ¿Cómo has quedado en la Dubai Paddle Cup? Tercero. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena. ¿Volverás a Dubai? Ojalá que sí, en diciembre. Perfecto, muchas gracias Javi. Seguimos con el pádel en Dubai, que hace 5 años solamente había 5 pistas y a día de hoy hay 180, de las cuales 130 de esas 180 pistas se han construido en el último año. Hay casas en los palacios de los jeques, hay pistas en los palacios de los jeques, hay pistas everywhere, hay pistas por todos lados, y el pádel ya es una droga, ya no es un deporte que... No, lo conoce todo el mundo. Como veis aquí, Dubai 30x30, es lo que os comentaba. Y más allá de que haya pistas aquí en Dubai, los jugadores están empezando a tener patrocinios de Dubai. Maxi Sánchez, Paquito, Juan y Mieres, son bastantes. Los jugadores van a empezar a venir aquí muy a menudo, como espero que vosotros también. Estamos con el califa real de Dubai, Juan y Mieres, en la Dubai Paddle Cup, en tu futura ciudad, seguramente, no lo sé. ¿Qué tal el evento, la experiencia? Bueno, la verdad que contentísimo, una experiencia espectacular. Yo llevaba tiempo ya viniendo aquí y veía el progreso que estaba teniendo el pádel, pero con este evento yo creo que fue lo que marcó también un momento muy importante para el pádel, jugar una exhibición, un torneo o una copa, como lo llaman, en este lugar tan emblemático, con estas vistas. La verdad que es impresionante la organización, muy contento, la verdad que disfruté muchísimo y como decís vos, yo acá estoy encantado, me tratan muy bien. Y la verdad que sería un placer seguir compartiendo estos momentos, estos eventos con esta gente de aquí, y que el pádel siga creciendo, pues está demostrando que muchas veces decimos que a largo plazo va a crecer el pádel, pero aquí está creciendo cada semana, como digo, que abren un club cada una semana, así que esto va a crecer en nada. ¡Gracias!
Dubai Padel Cup son 3 días de competición. Es un torneo eliminatorio en el que al final se está disputando ahora mismo la final entre Juan Lebrón, Miguel Lamperti, pareja inaudita y pareja showman total, contra Fernando Velasteguín y Arturo Coello. Así que vamos a ir metiéndonos un poquito en la pista a ver si nos dejan para que lo podáis ver. Pero, para que sepáis, aquí en la Dubai Padel Cup los jugadores han sido tratados como superestrellas, sinceramente como superestrellas. Han volado en primera clase de Emirates, están en los mejores hoteles de Dubái, han ido al Burj Khalifa, han ido a todos lados y les están tratando genial. Así que el pádel ha llegado a Dubái para quedarse. Jugadores, estamos aquí también con Coqui Nieto, otro de los participantes de la Dubai Padel Cup. Coqui, lo primero, ¿qué tal la Dubai Padel Cup? ¿Qué tal este evento de locos, ubicación? Bueno, deportivamente hablando, hemos peleado hoy por no ser la cuchara de madera. Hemos ganado hoy. ¿Quién ha sido la cuchara de madera? No sé, bueno, al final no lo tomamos como... es una exhibición. Qué humilde. Sí, no, pero ha sido un partido contra Juan Martín y Pablo, pero bueno. Que es exhibición, totalmente. Y nada, la verdad es que está súper bien el evento. Yo no me lo esperaba para nada así. Me lo esperaba, obviamente me lo esperaba bueno, pero no, para, no, no tanto. La verdad es que la organización nos está tratando genial. La pista está súper chula. Lo único que nos ha costado un poco adaptarnos al clima, pero por todo lo demás está siendo espectacular. ¿Puede ser que tengas miedo a las alturas si has subido al edificio más alto del mundo? No, ayer estaba mareado todo el día. Subimos al Burj Khalifa este por la mañana y todo el día mareado, todo el día que no entendía nada, pero nada. Ahora igual nos hemos ido a duchar a la planta 32 de un hotel y estaba que no quería mirar a ningún lado. Es que se dice fácil planta número 32, pero eso en Madrid por lo menos difícil. En Madrid sería el edificio más alto de Madrid, lo que pasa es que aquí, como está el Burj Khalifa, pues los demás parecen que son, no sé. No, literal. Un punto a favor del pádel en Dubái, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues yo creo que toda la gente que ha venido a verlo y hemos ido a un club, está lleno, por lo que veo en las redes sociales está lleno. Yo creo que está pegando bastante fuerte y por lo que me dice la gente está pegando bien y a lo mejor en un futuro podemos venir a jugar aquí el World Padel Tour. Pues Coqui, no sé si eso, pero la Dubai Padel Cup 2022, ¿ves? My Spanglish. Te espero ver aquí, ¿vale? Ojalá, Dios te diga. Gracias, Coqui. ¡Ah, no! ¡Dile! ¿Qué quieres comentar? No, avisarle que ya está la comida. Es una lástima, no se ha podido retransmitir más allá de Emiratos Árabes Unidos, así que hagamos fuerza en los comentarios para intentar convencerles de que me dejen hacer un directo el año que viene en la Dubai Padel Cup. No sé si será posible o no, pero podemos intentarlo. Jugadores, estamos aquí con Saud. Did I pronounce well your name? Yeah. All right. So, estamos aquí en Dubai, trabaja en la Dubai Padel Cup, es de aquí, y lo primero que te voy a preguntar es ¿cuándo escuchaste por primera vez la palabra Padel? Yeah, the first time I heard the word padel was like around 2 years ago, maybe less. Once I heard that word and I know the game, I just started playing my first game. Since I played my first game, it started the story and 2 years of padel. So non-stop. It's like a drug, let's say, right? It's addictive. Yeah, addictive. Once you play the first time, you keep playing. And you work in the Dubai Padel Cup, right? Dubai Padel Cup and World Padel Academy. So how do you feel and how is growing padel here? I think the padel is growing by incredible way. It's going very, very, very big. And what is his limits? No limits, of course. In Dubai, there is no limits. In everything.
and paddle and sport and everything. Thank you, Saud. Thank you, man. Bueno, hola a todos. La verdad que es espectacular el evento que montaron acá la gente de Dubái. Es impresionante el sitio, el trato, la ciudad, el clima en esta fecha está muy bueno. Así que la verdad que encantado de pasar esta semanita jugando la Dubai Padel Cup. Tú has venido muchas veces a Dubai a lo largo de los años. ¿Cómo notas el pádel hoy en día en Dubai? Bueno, sí, yo la primera vez que vine fue en 2013, fue la primera exhibición profesional que se hizo en Dubai en la historia. Y desde esa vez hasta ahora es increíble, porque cuando yo vine había solamente en un club de pádel NAS, había solamente dos pistas, hoy hay un montón en el mismo club. Y bueno, hay muchos españoles y argentinos trabajando acá. El pádel está creciendo mucho, me han dicho que no paran de abrir clubes prácticamente todos los meses, así que ha pegado un subidón tremendo, y lugares como Dubái es fundamental para que el pádel siga creciendo a nivel mundial. Bueno, Pablo, la experiencia es impresionante, es la tercera vez que vengo a Dubái. A Dubái, pero noto una diferencia bestial, un crecimiento que, bueno, lo estamos comentando, la primera vez incentivaban a la gente a venir sorteando un Range Rover porque no venían. Entre los asistentes, entre los asistentes del público. Porque claro, era un deporte muy nuevo y era la única manera de enganchar. O sea, así funcionaban en Dubái. Así funcionaba. Público. Estamos hablando de 2015. Creo. 2015, hace 6 años. O sea, hace 6 añitos, y a raíz de la pandemia, un pelotazo aquí y están como locos. Nos tratan increíble, el lugar es impresionante. ¿Es la mejor pista en la que has jugado tú? He jugado muchas. Top 3. Pero como de emblemática y eso, top 3 tranquilamente. Bueno, jugadores, esto ha sido la Dubai Padel Cup, la primera edición de la Dubai Padel Cup. Ya sabéis que son 3 ediciones como mínimo. Finalmente han salido ganadores Miguel Lamperti y Juan Lebrón, que han dado un show increíble venciendo en la final a Fernando Blastegui y Arturo Coello, que no se lo han puesto nada fácil. Veremos a ver la temporada que viene qué pasa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y lo siento si ha sido todo un poquito improvisado, pero es la ayuda que he tenido, así que... Desde Dubái, muchísimas gracias. No sé decirlo en árabe, pero espero que os haya gustado. Suscribiros y darle like.